Vamos a hablar sobre un tópico que está de moda ahora. Porque hay una persona, un personaje que ha estado en las redes sociales y en las noticias últimamente. Y algunos de ustedes que conocen la moda. Ustedes saben que su nombre es Kanye West. Y los que aplaudieron, en, eh, conocen la historia y saben lo que está sucediendo. Pero para los demás, quiero compartir un poquito sobre ello. Because during the last several months, Porque durante los últimos meses, we've seen one of the most controversial, hemos visto uno de los más controversiales, most profane, más eh, profano, Maybe even vulgar rappers, y a lo mejor uno de los raperos más vul vulgares, Kanye West, come to know Jesus. Kanye West, eh, conocer a Jesús. Y ever since, social media has been in an uproar. Y desde ese entonces, las redes sociales han estado eh, con uh, expresándose mucho o con muchas noticias. With and news about his con comentarios, con artículos de, 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 lo, de lo último en noticias sobre and, su conversión. Y And, uh, and Kanye West, y lo vemos solo los días y Kanye West He's gone from a 2013 song that he had y él fue de una canción que salió en el 2013 where it was labeled, I am a God, que el título era Yo soy un dios to his latest album, a su su más reciente álbum Jesus is king Jesús es rey Come on can somebody give glory to puede God dar for that Démos gloria a Dios por ello from i am a god to jesus is king de, Yo soy un Dios, a Jesús es Rey. now a lot of people and maybe yourselves ask yourselves is it real can it really be ¿Puede realmente ser? can god really change somebody like kanye? Dios puede realmente cambiar a alguien como kanye man i believe we're seeing a real life sincere conversion Happening before our very eyes. Yo creo que estamos viendo una conversión real. No me malinterpreten. No, yo pienso que no debemos de poner a este hombre sobre un pedestal. Él es humano como cada uno de nosotros. Will, uh, process, y él va a pasar por un proceso like through, como usted y yo hemos pasado like para que él sea más como Jesús. Pero amo su valentía. So La valentía que él ha demostrado hasta hoy. He popular, uh, él estuvo en una, en una Uh, uh, show en de noche que se intitula Jimmy Kimmel. And uh, when, he asked, when Jimmy Kimmel asked him, would you consider yourself to be a Christian music artist? Y cuando Jimmy Jimmy Kimmel le preguntó, ¿tú te consideres uh, a, a, a ti mismo como un uh, uh, artisti, artista cristiano? He replied. Kanye replied I'm, I'm just a Christian everything. Él, su respuesta fue, yo simplemente soy todo. I'm not just a, a Christian music artist I'm a christian everything I do everything for God. un cristiano en todo, en yo hago todo. In Corden, Cuando él estaba en otra entrevista con James Corden. He says, Now I get to work for God. Él dijo, ahora a mí me toca trabajar para Dios. Y yo amo estos eh, uh, comentarios eh, fuertes, valientes. His, his unashamed love for Jesus. Su su amor eh, sin vergüenza para Jesús. And his latest album y su más reciente álbum que se intitula Jesús es rey has been played and talked about in just about everywhere se ha tocado y se ha compartido en todos lados what I, what I want to tell you in all of this is that Jesus is winning lo que, que le quiero decir a través de todo esto Jesús está ganando everybody keeps saying Jesus is king todos están diciendo Jesús es rey. One or another, Jesus is king. De una manera u otra Jesús es rey. You love it or hate it, Jesús es rey. Si te gusta o no Jesús es rey. If you for him or against him, Jesús es rey. Si estás por Jesús o o en contra de Jesús Jesús es rey. And people are talking about Jesus. Y la gente está hablando de Jesús. So I, I love that title of that of that album, Jesús es rey. A mí me me gusta mucho el el título de Este album, so, Jesus much that is I, so much that I want to talk to you today about that title, Jesus is King. Me gusta tanto que quiero hablarles de sobre este título, Jesús es rey. Jesus is King. Jesús is rey. So I, I got three points that I want to give you real quick, and y then we're gonna end today in on the altar. Y tengo tres puntos que quiero compartir con ustedes, y vamos a terminar aquí en el altar. So first, if Jesus is King. The first, if Jesus is king, so el, el primer punto es si Jesús es rey, then we are not. entonces nosotros no lo somos. If Jesus is king, then we are not. Si Jesús es rey, nosotros no lo somos. I was reading through some of the headlines and uh, how the secular media is talking about Kanye. Y yo estaba leyendo sobre en las noticias y cómo eh, las redes este, seculares están hablando sobre Jesús y sobre is, Kanye. This is what me. one of the headlines said: If Jesus is king. Then Kanye has been dethroned. Uno de, de los títulos decía: Si Jesús es rey, entonces Kanye ha sido destronado. And I'm I'm reading that and I'm like, He's y yo estoy leyendo esto y yo digo absolutamente él está destronado. That headline be any more truer. O sea, este, esta noticia no puede ser más verdadero. But we've all been dethroned. Pero todos hemos sido destronados. Pero, when we make Jesus our Lord and Savior, we are all dethroned. Cuando hacemos de Jesús nuestro Señor y Salvador, somos destronados. And when we are dethroned, it's no longer about us. Y cuando somos destronados ya no se trata de nosotros mismos no about for ya no se trata de vivir para uno mismo bringing attention to ourselves. o bringing uh, atención a uno mismo now it's about jesus ahora se trata de jesús it's no longer about me. ya no se trata de, de, no, de mí it's now about him ahora se trata de él In john en Juan capítulo 3 versículo it, it says, 30 it says this he must become greater And greater, and I must become less and less. Dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. In, in other words, if Jesus is king, en otras palabras, si Jesús es rey, se debe de tratar más sobre Jesús y menos de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿esto es lo que la gente ve en usted? Is that what people see in you? More of Jesus and less of you? Do they see more Jesus in you, in your job? In your school? Donde vas a la escuela? Where you live, in your neighborhood? Donde vives en tu vecindad? Or maybe even at home? Because it's, it's said this way that some people, the only Jesus they'll know is you. Porque se ha dicho que a veces el único Jesús que la gente va a conocer eres tú. La Biblia dice que nosotros somos sus representantes. We represent with our words. Nosotros lo representamos con nuestras palabras. With our con nuestras acciones. The way we live. Como vivimos. We represent Jesus. Nosotros representamos a Jesús. So when they see you, Entonces cuando la gente te ve a ti. When they you, cuando ellos tienen una experiencia contigo. Are they Jesus? Están experimentando a Jesús. Because that's what this means. Porque esto es lo que esto significa. He must become greater, Él debe de, de ser más grande. And I must become less. Y yo tengo que ser menos. Pero para representar a Jesús bien. We must first come to fully surrender. Pero tenemos que rendirnos totalmente. We need to acknowledge our sins, tenemos que reconocer nuestros pecados our failures, nuestras fallas our need of a savior, Jesus. nuestra necesidad para un Salvador, a Jesús And when you come to him, y cuando tú vienes a Él repented, re arrepentido surrendered, eh, eh, totalmente rendidos, Él he, he te da un nuevo comienzo First John 1 John 1.9 nos dice esto Primero, primero de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice, "Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonar para, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad." Él te quiere perdonar. Él te quiere limpiar. Él te quiere dar un nuevo comienzo. Pero Come to him, pero tienes que venir a él, repented, arrepentido, rindiéndote, pidiendo, pidiendo un Salvador para tu vida, porque y él te quiere amar, Because I've understood one thing, porque yo he entendido una cosa, to give love para dar amor you must first receive love. primeramente tienes que recibirlo hay muchos de nosotros que vamos al, al ambiente del trabajo anger, enojados angry, bitter, eh, amargados resentidos con resentimientos. With a bad attitude. Con una mala actitud. Is, y el problema es. Que no has pasado tiempo con Jesús. No le has permitido amarte Because lo suficiente. When you love, Porque cuando recibimos amor. You give love. Damos amor. So I want you today you leave. Y yo quiero esta noche antes de irte.

El punto número uno, una vez más, es si Jesús es rey, nosotros no lo We somos. Can't for his nosotros no podemos pelear por su trono. We can't fight him to be on top. No podemos pelear con él para, para estar sobre él. Jesús es el rey de nuestra vida o no lo es. We can't just say it with our words. We have to live it in our actions. No solamente lo, lo debemos de decir con nuestras palabras, lo debemos de vivir con nuestras acciones. He is King, Jesus is King. Jesús es rey. Number two, Número dos. If Jesus is King, si Jesús es rey, we must be fully dependent on Him. Debemos de estar plenamente dependientes de él. I love this other time he he did this interview with Kanye. And they're asking him what is coming ahead for you, what is still coming ahead? What do you or what are you gonna do now? ¿Qué vas a hacer ahora? And he says. él dice no sé lo que dios tiene planeado para mí en otras palabras si tú me hubieras preguntado antes de conocer a jesús yo sé lo que voy a hacer pero ahora que le he dado mi vida a jesús no son mis planes son Los de él. That's why the Bible says that many are the plans of a man. But the Lord has the last word. Amen? Dios tiene la última palabra Él dice, no sé lo que Dios tiene planeado para he mí might ask me to build some factories. A lo mejor Él me va a pedir Construir fábricas A lo mejor Él me va a pedir Sentarme en una celda he, de una cárcel he might ask me to go to Africa. A lo mejor me va a pedir ir al África Pero yo no sé lo que Él quiere de mí Pero lo que yo sí sé Whatever he says, Lo que Él diga I work for him now. Yo para I él go ahora. where he sends me. Yo voy donde él me manda. Come on, can somebody give God praise? Le puede dar un, un a Dios? Man, I think that's the attitude that we all need to have. Yo creo que esa es la We work for God. Nosotros trabajamos para Dios. We depend on God. Dependemos de Dios. We, depend, we move where he says move. Nos movemos donde él dice. We go when he movernos. says go. Vamos cuando él dice. We de. stop when God says stop. Nos paramos cuando él dice para. We rest when God says rest. Descansamos cuando él dice But descansa. we run when God says run. Pero corremos cuando Dios nos dice corre. Fully dependent on God. dependientes We de have Dios. to have that same tenemos que tener esa misma actitud, estar dependientes de Dios. God, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? Yo no sé de ustedes, pero ¿se levantan en la mañana?

¿Qué tienes tú? Me encantó lo que, el, lo, lo que el pastor dijo en un sermón previo que eh, debemos de um, perdón Entender lo, lo que es más yeah, understand what's more important. What, what is the most important thing? ¿Qué es lo más Sometimes things that we might call in our life distractions. Algunas cosas que quizás son unas para nosotros. We might call them distractions. Los, los They're the most important thing in that moment. Son las cosas más importantes en ese and so we've got to learn to discern what that is. tenemos aprender a discernir son Because you have your plan Porque tienes tu plan. But God will insert his plan in the middle of yours. Pero Dios va va este agregar su plan en medio de tus planes. And He's going to say what is more important to you. Y él te va a decir qué es más importante para ti. Keep the order going of what you're supposed to do. Continuar con tu plan o que tú tienes que hacer? Check some boxes off your list. Eh checar eh, cajitas en tu lista? Or Drop everything you're doing, and, and attend, attend to the will of God. About a year ago, year and a half ago, uh, the, uh, we were getting ready to have a, a youth camp Estábamos preparándonos para tener un campamento de jóvenes. And, and y tenía una lista larga de cosas que tenía que hacer. To, you know, sure Ten, eh, hay que asegurarnos que llevemos este, plumas y papel. este Un este cajita de primeros auxilios, porque we, si acaso alguien se lastima. Tenemos que llevar esto, eso, lo otro. Tenía una lista.

and a young man comes and says pastor I, I need to talk to you he didn't have an appointment no tenía una cita. Uh, he didn't call me before Él no me habló antemano. he shows up Él llegó. and in my carnal mind y en mi mente común, i was like really y dije, ¿De veras? today Hoy, in the middle of all of this en medio de todo esto, don't you know what's going on No, no entiendes lo que está sucediendo. You know, you know, to to no, no estás viendo todos estos jóvenes que están listos para salir al campamento. Said, okay, Entonces yo así este lo, lo jalé a, a, una, a un cuarto y and, dije qué está pasando. He began to y empezó a hablar. He began to share his heart. Y empezó a eh, eh, compartir lo que estaba sucediendo y las cosas que estaban sucediendo en su vida. In that moment, God says, I sent them to you. And I want you to drop everything. Y quiero que pares todo, and I want you to pay attention. And I want you to be there. Y quiero que tú estés ahí, and I want you to pray for them. And in that moment I dropped everything. I don't know if we took everything, but we dropped everything. But I realized I that God would do that to us. Que Dios hace eso. That you would go be going about your day. And all of a sudden God inserts something in your day. And God wants to see your reaction y to Dios that. Quiere ver tu reacción hacia eso. Is, gonna, is it going to throw you off? Or is it going to get you going? Oh, this is what God has for me. This is it. Que tú pienses, oh, eso es lo que Dios tiene para mí, esto es. Ahora yo ya he despertado. Y yo veo cosas. I said, I know God is going to insert something into my day. Y yo digo, yo sé que Dios va a agregar algo en mi día. And I'm just to see what it is. Y yo nomás estoy expectante, qué es lo que va a hacer. ¿Será un joven que necesita hablar? Is it es, ¿Es una oración? Is, is it just talking to somebody? ¿O es este, hablar con alguien? ¿What is, it? is it spending time with my kids? Es, ¿Es pasar tiempo con mis hijos? Is it visiting my parents? Es, es, ¿Es visitar a mis padres? What is that thing ¿Qué es esa cosa que Dios ha agregado en medio de mi día. Quiero decirte que Dios lo va a hacer. A veces no sabemos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero tenemos que estar plenamente dependientes de Dios. You know, we've almost have to be a little afraid to take a step if God himself is not leading us Es como tenemos que casi tener un poquito de miedo de tomar un paso si Dios no nos está guiando I mean because God is, is, is God is a God that still talks Porque Dios es un Dios que todavía está hablando The question are you listening La pregunta es estás poniendo atención to be heard He talks he, God talks so that we may act So before we act, before we do, God, what do you have for me? Dios, I love Proverbs chapter three, verse five and six. It says, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependes de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En las mañanas, antes de que, que tú empieces tu día, Why don't you talk to God habla con Dios. And say, God, what do you have for me? Y dile, Dios, ¿qué tienes para Would mí? ¿Would you lead me? Guí guíame hoy. Into what you have for me? Guíame hoy en lo que tú tienes para mí. Porque el otro lado de eso es como en Éxodo capítulo 3. 33. Exodus 3, we see Moses, Vemos a Moisés. Y él está a cargo de toda esta gente que, está, que salió de Egipto. But the are not happy. Pero la gente no está contenta. Están murmurando. They're bitter, they're Están eh, eh, enojados. Están este murmurando. And they're, 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 they're y siguen viniendo con Moisés. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Ya menos llegamos a la tierra prometida? Y ellos estaban eh, perdiendo lo que Dios quería hacer con ellos en el desierto. But the Pero después de todas las quejas, Dios dice: ¡Enough! Dios dijo, basta. I'm tired of this. Estoy cansado de esto. Moses, Le dice, Moisés, agarra a tu gente. Y ve a la tierra prometida. Says, Voy a tener mis ángeles que los guíen hacia la tierra and prometida. There, y vas a llegar ahí. Pero no iré contigo. Man, that's a scary thought. Ese es un, uh, un pensamiento muy eh, alarmante. Muchos de nosotros queremos llegar a algún lugar. Muchas veces, eh, a, a costas de que Dios no esté con uno. But Moses knew Pero Moisés, él sabía. He knew better. He, he wanted God.

Entonces Moisés dijo: Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. This place. Y quiero que ustedes noten este lugar. This place was the este lugar era el desierto, donde habían estado por muchos años. Y Moisés dijo: No nos From this place y le dijo, no nos saques de este lugar. In other words, we would rather remain in the desert with God than in the promised land without him. In otras palabras Moisés dijo, preferimos estar en el desierto con So many of us have, have reached a place of success without God and it's not what you thought. Muchos de nosotros hemos llegado al lugar del éxito sin Dios y no es lo que tú pensabas. Porque es mucho mejor estar en el desierto con la presencia de Dios que en la tierra prometida sin la presencia de Dios. Amén. See, moses knew that the place the best place to be was wherever god was Porque moisés sabía que el mejor lugar es en donde podían estar era el lugar donde estaba dios whether it was a desert ya fuera que sea, fuera el desierto the promised land la tierra prometida even the hills en, en los uh, las, las montañas or the valleys o en en el uh, en los valles yo he entendido una cosa en mi vida. That have que prefería yo yo prefiero tener tribulaciones. With the of God, con la presencia de Dios. Than, than out of it, que estar fuera de la presencia de Dios. Estar fuera sin la presencia de Dios. And that's y eso es depender. On God. Dependencia If Jesus is king, si Rey, then we must be fully dependent on him. Que estar John de chapter 15, verse, verse 5 says this. Juan, 15, 5, nos dicen, he says, Yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit, but apart from me, you can do nothing. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Of the of God, fuera, uh, fuera de la presencia de Dios. Outside of himself, uh, fuera de, de, de él mismo. We can do nothing, nada podemos hacer. Nothing worthwhile. Nada que valga la pena. So if Jesus is King. So, he see Jesus is king. Vamos him. a estar plenamente dependientes de él. Amen. Amen. One last thing. Una última cosa. If Jesus is king, Si Jesús es rey, we must follow him no matter the cost. Debemos seguirle no importa el costo. What is the cost? ¿Qué es el costo? To follow Jesus. ¿Qué es el costo? Seguir a Jesús. I love what, uh, Me encanta lo que dice Bishop J.C. Ryan. Dice: says, Nothing causes so much backsliding as enlisting disciples without letting them know what they are taking in hand. Lo que más causa a los discípulos a retroceder es no dejarlos saber lo que están eh, tomando en su mano. In other words, not letting the people know what the cost is to follow Jesus. En otras palabras, no dejando a la gente saber el qué es cuál es el costo el precio de seguir a Jesús. A.W. Tozer says there is only one thing we can do with the cross. Flee from it or die upon it. A.W. Wow. Tozer dice, hay solamente una cosa que podemos hacer con la cruz. Correr de la cruz o morir sobre la cruz So what is the cost Entonces, ¿cuál es el precio? I want you to know, I want you to leave today informed what the cost is Luke 923 Luke Lucas capítulo 9 versículo 23 then he said to the crowd if any of you wants to be my follower you must give up your own way take up your cross daily and follow me. entonces dijo a la multitud si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz cada día y seguirme so what is the cost? entonces cuál es el precio It cost el precio es todo It cost absolutely everything el precio es absolutamente todo. But I love that. It costs you pero pero me encanta que nos cuesta todo. And in turn, he gives you y en cambio él nos da todo. So we, to y vamos a, a ver este versículo y lo vamos a ver en, vamos a, quebra, a quebrarlo en tres. He, he says if you want to be my follower. Dice si tú quieres ser mi, segu mi seguidor. You must give up your own way. Tienes que dejar tu camino. What is your own way? ¿Cuál es tu propio camino? Let me ask you, does Quiero preguntarles, ¿la, la forma en que usted vive va de acuerdo a lo que Jesús nos está pidiendo? Y si no, quiere decir que es tu propia manera de vivir. Y Jesús nos dice, tienes que Dejarlo. give up your own way dejar tu, tu the camino. way you live Como the way you treat others Como the way you go into your job the way you treat your family Como a tu give up your own way tienes que dejar tu propio camino titus 212 2, it, it says and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y cuando nosotros... Soltamos nuestra manera de vivir. And as we follow Christ, y mientras uh, seguimos a Jesús, the gospel is formed inside of us. las buenas nuevas se están formando dentro de nosotros. Quiero que ustedes vean, eh, quiero que ustedes sepan cómo se va a ver. Se está vaciando de sí mismo. And you are, you're of Jesus. Y te estás llenando de Jesús. Y así en el interior. Entonces, adentro, Las buenas nuevas se están formando en tu vida. Nuestra vida viene a ser buenas nuevas en un mundo de malas yeah. noticias. Because people, you know, you'll be excited and happy about your life in the middle of other atrocities in your, in, in, in your job. Porque Tú vas a estar emocionado, contento con tu vida en medio de todo lo que está eh, malo que está sucediendo en tu mundo, en tu vida. Al amor, tú estás atravesando algo difícil, pero en medio de ello tú sientes gozo y paz. Esas son las buenas nuevas. You have the good news. Tienes las buenas nuevas. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Se llama Jesús. Entonces Jesús nos pide dejar nuestro camino. The second thing he says, La segunda cosa que nos dice, toma tu cruz diariamente. Uh, in the Roman world, en el mundo romano, the cross was a symbol of shame, La cruz era un símbolo de afrenta. of guilt, of suffering, de, of rejection. de culpabilidad, de sufrimiento, de rechazo. It was, it was, it was looked down on. Era algo eh, es, es, eh, que la gente lo miraba como algo bajo. And Jesus says, Take your cross daily. Y Jesús nos dice, toma tu cruz todos los días. En otras palabras, tú puedes eh, esperar que haya afrenta, culpabilidad, sufrimiento, rechazo. Again, y una vez más, mientras que yo leo algunas de estas noticias que salen sobre este rapero Kanye West, muchos de los que lo apoyan o que lo apoyaban en algún tiempo, están hablando mal de él, lo están criticando por por su fe ahora. Y eso es lo que Jesús dijo. Dijo, "Tienes que dejar tu propio camino." Lo checamos ya en la cajita. Él ha dejado su propio camino. Pero él nos dice, "Toma tu cruz diariamente." I know that's the part that we don't like. Yo, yo sé que esa es eh, la parte que no nos gusta a nosotros. We might be able to, you know, give ourselves up. Eh, mejor, or our own way up. Po podemos nosotros rendir nuestra, nuestro propio camino. But man, when I go to work and people are talking about me. Pero cuando voy al trabajo y la gente está hablando de mí. I mean, they call me, you know, you know, religious. Me, me llaman religioso. Pastor. pastor. They call me You know, names. Me, me me dicen nombres. Cuando voy a la escuela, la gente está hablando de mí, están este, hablando bajito de mí. Pero you, you perhaps have lost friends. A, a lo mejor tú has perdido amigos. You know it's hard. it's difficult And Jesus says, "Hey, they did it to me." they They're going to do it to you. Te lo van a hacer a but ti keep car carrying the cross. Que every single day. See, carrying the cross is is saying, "I'm not ashamed." Porque to cargando tu cruz está diciendo, "No me avergüenzo." Man. When you keep carrying it day after day. Cuando sigues Cargando tu cruz día tras día. I mean, you went to and you. Fuiste a la escuela y la gente se burló de ti. And you had a bad day. Y, y tuviste un mal día. You were at the point of tears. Estabas a punto de llorar. The next morning, y pero la siguiente mañana. Pero te pones firme y vuelves a tomar la cruz otra vez. And you might have a bad day again. Y a lo mejor vuelves a tener un día malo. But the next morning, you carry it again. Pero la siguiente mañana lo vuelves you know a tomar otra vez. Y sabes por qué lo podemos hacer? Porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. entonces cada mañana, cuando tú tienes que cargar la cruz, so as, so his mercy on you. También su misericordia está sobre ti. He's with you. Él está contigo. So take your, take up your cross daily. Entonces, toma tu cruz diariamente. Y la last thing it says, then follow me. Y la última cosa que dice, sígueme. Esta es una señal de fe y de dependencia. Sabiendo que él va a proveer todo lo que necesitamos para eh, nuestra eh, eh, jornada física y espiritual. Cuando cuando Jesús eh, se acercó a los discípulos, ellos estaban pescando, ellos estaban haciendo su propia cosa, pero Él les dijo, siguen. They didn't ask, "Are you going to be able to provide for me? Where are we going to live? Uh, what bus are we going to take?" They asked no questions. Cuando él les dijo eso, ellos no le preguntaron, eh, "Vas a poder proveer para mí? Nos vas a dar de comer? Dónde vamos a vivir? ¿Eh, nos vas a dar un, un carro para eh, caminar?" They dropped everything and they followed Jesus. Eso dejaron todo y siguieron a Jesús. It, 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 it,

Jesús les dice, sígueme. Follow me. Sígueme. How many of you guys are following Jesus? ¿Cuántos de ustedes están siguiendo a Jesús? Some Jesus for the wrong Algunas personas siguen a Jesús eh, por eh, malos motivos. In John chapter six, en Juan, capítulo 6. Jesús to to empieza a predicar a la multitud. Y él empieza a decir, yo soy el pan de vida. Y él les empieza a decir, tienen que comer de mi carne y tomar de mi sangre. Y empezaron a decir, Jesús eres... Carníbal. And many, uh, many of them, when they heard this, they said, man, this is difficult. And many of them laughed and, 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 and turned uh, turn away from him. And then Jesus does this. He looks at his disciples. Y Jesús hace esto. Él ve a sus discípulos. And he says, do you want to leave too? Y ellos les dice, ¿ustedes también se quieren ir? see Jesus went after the disciples and told them follow me but then he looks at them do you want to leave too but I love Peter's response Pero me encanta la respuesta de Pedro. and I think that should be our response Simon Peter replied in verse uh, John ch uh, chapter 6 verse 68 Simon, Simon Peter replied Lord to whom would we go? Dice Juan, capítulo 6, versículo 68. Dice Simón Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? To whom uh, would we go? You have the words that give eternal life. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿To whom would we go?

You cut corners and you compromise. Eh, empiezas a sacarle la vuelta y te conformas. But to really Jesus, Pero para seguir a Jesús verdaderamente, what will it cost me? ¿qué me va a costar a mí? For some of us, it will cost our para algunos de nosotros nos va a costar nuestra reputación. What say us, uh, about us in our job, Lo que la gente dice de nosotros en nuestro school. trabajo o en nuestra escuela. For some of us, it's going to cost us our comfort. That means I'm going to have to do something. Eso quiere decir que voy a tener que hacer algo. Us, Para algunos de nosotros nos va a costar nuestras, las amistades. For some others, family tension. Para algunos de nosotros va a causar tensión entre la familia. Algunos de ustedes viven en hogares donde no todos son cristianos. Y a lo mejor va a causarles tensión en la familia. Para algunos de ustedes algunos de ustedes eh, va, a lo mejor les va a costar una seguridad de su trabajo porque estás hablando de Jesús. Para muchos en otros países les cuesta su vida.

Pero tenemos que morir a, a nosotros mismos. We para just, él. Acabamos de, de terminar una serie con nuestros jóvenes que se titula Martyrs. Uh, Martyrs. Y hablamos de gente que dio su vida por la causa de Jesús. Y aunque sabemos que en los Estados Unidos la causa de Jesús. Y hablamos de gente que dio su vida por, por la causa de Jesús. Y aunque nosotros sabemos que aquí en los Estados Unidos a lo mejor nunca se nos va a pedir eso. Pero nosotros sabemos que Jesús nos pide vivir para Él. No se nos está pidiendo dar nuestra vida, pero podemos vivir para Él. ¿Cuál es el precio? El precio es todo. But when you can give of pero si tú das tu vida a Jesús, una vida que tú no puedes detener, él te da una vida que no puedes perder. Y mientras terminamos hoy, vamos a pedir el equipo de alabanza que pase. I have a for you. Les tengo una pregunta. Again, is Jesus your king? Una vez más, es Jesús tu Rey yo sé que muchos de nosotros le hemos llamado Salvador We be saved, queremos ser salvos but not everybody's willing to surrender. pero no todos están dispuestos a rendirse not all of us has called them as Lord. pero no todos le hemos llamado le hemos llamado a Jesús Señor. We no le hemos dicho que Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. And I don't want to leave this place that y no quiero que ustedes salgan de este lugar sin darles esa oportunidad to make him the Lord and of your life. de que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Voy a pedir que se pongan de pie. Jesus is king. Jesus is rey. But he wants to be your king. Pero él quiere ser tu rey. He wants to be your king today. Él quiere ser tu rey esta noche. I want to make that invitation to anybody in this place. Yo quiero hacer esta invitación para alguna persona en este lugar. If you have not had the opportunity to make him the lord of your life. Si tú no has tenido esa oportunidad de que él sea el señor de tu vida. Perhaps you've made him the savior, like we said. A lo mejor élas tú tú lo has hecho tu salvador. But you've never made him the Lord. Pero nunca lo has hecho tu señor. I want you to make today to make a commitment. Quiero que en este día te comprometas. No matter what it takes. No importa lo que cueste. No matter the cost. No importa el precio. I want Jesus to be my king. Yo quiero que Jesús sea mi rey. I want my life to count for something. Yo quiero que mi vida Eh, eh, valga por algo. I want to live my purpose out Yo vivir mi I want to experience Jesus like never Yo before a Jesús como nunca antes. so I want everybody to close their eyes que todos sus ojos. and if you're in this place I'm going to start with that if you're in this place and you are ready to make Jesus the Lord and Savior of your life with every eye closed would you lift up your hand and if you're in this place and you Jesus your man I see you over here to the right here in the middle here in the front Aquí enfrente. I see the hand back in the back hay una mano allá atrás. if there's anyone else si hay alguna otra persona. that wants to make Jesus que quiere ser Jesús. king of their life El Rey de su vida. Amen. I'm going to invite you to join in prayer with me Voy a pedir que los, los quiero invitar a que me, me se unen en oración conmigo. Let's pray, Heavenly Padre Father, Father, Celestial. Today we come fully surrendered to you, hoy nos rendimos completamente a ti. Our sin, te recono reconocemos nuestro pecado. Our from you. Reconocemos nuestra separación And Father, Y Padre queremos estar bien contigo. We ask you, Father God, to uh, receive us today as your children. Padre, te pedimos que tú nos recibas como tus hijos. Forgive our sins. Perdona nuestros pecados. Make us a new person. Hásnos una nueva persona. Today we make you the Lord and Savior of our life. Hoy te hacemos el Señor y Salvador de nuestras vidas. The King over our lives. El Rey sobre nuestras vidas. And let us walk with you. y que podamos caminar contigo. From this day forward. De este día en adelante. Till eternity. Hasta la eternidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. If you amen. made that prayer. Si tú hiciste esta oración. We want to welcome you to the family. Queremos darles la bienvenida a la familia. In these last moments. en estos últimos momentos. I want to give us an opportunity. Quiero dar And I want you to come. Yo que and I want you to think about these three points. Y que sobre esos if Jesus is king, si Jesús es rey, then we are not. Nosotros no lo somos. If Jesus is king, si Jesús es rey, we must fully depend on him. Estar de él. And if Jesus is king, y si Jesús es rey, then we must follow him no matter the cost. Debemos seguirle, no importando el precio. Would you come today? He, he is here in this place él today. Está aquí en este lugar. And he wants to fill you with his goodness. Y él te quiere llenar con su bondad. Would you empty yourself of you te puedes vaciar de ti mismo? so that he can fill you with him? Para que él te puede llenar de él mismo. Would you say more of you, Jesus? Puedes decirle al Señor, quiero más de ti. Me. y menos de mí. I want more of you. Quiero más de ti. We want your presence. Queremos tu presencia. No matter in what state we find ourselves. No importa en qué estado nos encontramos. We want you. Te queremos a ti. Father, we need you. Padre, te necesitamos. Para continuar. We need you. Te necesitamos. Come on, would you pass? Puede pasar en esta noche. As we sing this song, este canto, we're going to pray. Vamos Thank you for watching our Vital Church YouTube channel. If anything in this message has prompted your heart to open up to Jesus Christ and make him the Lord and Savior of your life, repeat this prayer with me. Lord Jesus, I surrender my life and my heart to you. I repent of my sins and I pray for forgiveness. As of this day, I confess you, my Lord and Savior. I want to live for you the rest of my days. For salvation, I give you praise. In Jesus' name I pray. Amen. If you made that prayer, welcome to the family of Christ. And if this message has been a blessing to your life, don't forget to click the subscribe button and the notification button so that you can continue to watch all of our video content. Also, pass the blessing forward by sharing this link with family and friends. Thanks again for watching. God bless you.